Isabel de Raut tiene un chardonnay sin, sin nada de sulfuroso, que se está espectacular. Vale, vale. Aquí Bo Pagès, que es de la zona de, vale, de Cadaqués, en el, en tot cas, el norte de Cataluña. Tiene dos vinos, dos vinos muy buenos. Está empezando a trabajar un poco, vale, también natural. Vale, en aquest Super Barrera, que és un domeny un poc con també tema de negoci francès i tot això. I domeny de la Granier, també Lillard, una treballadora increïble del, del vino i també natural. Chateau d'Espany i Chateau Marromé, Isabel Perrot, que es lo que te comentaba de un chardonnay, sin nada de sulfuroso, increíble. Eléctrico. Y después. Eléctrico. Eléctrico. Después aquí tienes este, desde la Valle del Loire. Trabajan varias cuvées, pero sobre todo Chenin Blanc. Buenísimo. Y después un tinto, que es Gamay, Pinot d'Anís y Côte Malbec, que es increíble. Fresco, fácil de beber. Domaine de Salvat y de la Lison, el Domaine de la Lison de Languedoc. Supongo el Domaine de la Bois Blanche, esta gente, y allí está también algo de Bourgogne, que es de arriba de la parte de arriba. Pero tienes también aquí el Champagne Tarlan, que es una historia que recomiendo específicamente porque es flipante. Ahora bien, todo esto. Y aquí, esta me parece que son del sur de Francia. Después está la Loa, el Magnan, que esta es una apelación muy pequeña que hay entre aquí y Nantes. En la zona de Nantes, una apelación de 450 hectáreas, con una historia bestial. Y aquí estamos Joan Ramon Escola y yo, Laureano Serres, y aquí tenemos a Óscar Quevedo de Portugal también. Es un chico que trabaja el tema de los portos y vinos dulces. Así, más o menos, tienes todo esto presentado. Estamos en casa en el Chateau Luché Halt. Este es el chico, el señor propietario. Y bueno, es una degustación muy tranquila, muy elegante y muy, muy fresca, sobre todo fresca. Hay muchos vinos con mucha frescor. ¿Y lo están transmitiendo todo esto en directo ahora desde los blogs y tal? Bueno, pues es lo que hay. El mundo es un pañuelo, ¿no? Un pañuelo lleno de viña. Venga.